Vale, se me tiene que estar escuchando ya en directo. Un segundito. Que abra las ventanas, por Dios, que hace mucha, mucha, mucha calor. Ay. Vale, me tengo que poner los cascos. Cascos, cascos, cascos. Vale, ya está. Muy bien. Vale, pues nada. Buenas tardes a todos, chavales. ¿Cómo estamos? Bienvenidos 31 de mayo de 2022. Último día del mes. Mañana estamos ya a mitad de año, chavales. A mitad de año, tío. Flipante, la verdad. Flipante, en serio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, chavales, directo número 3. Road to Materia Oscura en Call of Duty Modern Warfare. Allí también lo hicimos. Estamos aquí otra vez, obviamente, porque la verdad, sinceramente, tengo muchas ganas de jugar. No sé, tengo antojo de jugar. Y estamos aquí. En el episodio anterior, que por cierto lo tenéis hoy a las 11 de la noche, dentro de 3, 4, 4 horas, lo tenéis subido y publicado en mi canal de YouTube. ¿Vale? Importante. Pues conseguimos una arma nueva, así que vamos a por ella. Tenemos otra aquí, que es la MP5. Que solamente nos quedan dos tiros lejanos. Tiros lejanos, los cuales tengo que hacer un poquito más de 25 tiros lejanos, ¿vale? Yo creo que se puede conseguir. ¿Me va a costar? Sí. Le voy a quitar la mira esta que le tengo, que es una puta mierda, porque lo es. A ver qué tengo por aquí para ponerle. A ponerle este. Vale, así que bueno, pues también tengo otras armas por ahí que hoy quiero conseguir la MP5 de oro. Hoy quiero conseguir la MP5 de oro y la también que quiero conseguir sería, bueno, subir en general un poco todas las armas, ¿vale? Porque es que tengo muchísimas armas súper atrasadas, las cuales voy a sufrir bastante. Tengo esta atrasadísima, creo que era, si no me equivoco, la Scratch. No, la Scratch no. La Scratch. Oye, pues tampoco va tan mal la Scratch. Esto es agachado. Hostia, pues tampoco tan mal. Oye, ¿a que me consigo la Scratch hoy? Jeje, vea tú. La Scratch, tengo que apoyar el arma y matar sin accesorios y agachado, ¿eh? Mira, Hobex Swansmill. Este mapa dentro que cabe viene bien. A ver si podemos hacer tiros lejanos con la MP5. Porque es que lo necesito tiros lejanos, tío. Quiero conseguir la MP5 cuanto antes. Menos mal que estoy jugando en extremo. Y sinceramente, creo que está bastante guay, tío. El tema del extremo, porque así puedo jugar mucho mejor y puedo conseguir los tiros lejanos mucho más rápido. Yo creo que viene bien. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, veremos a ver qué tal se nota en el directo de hoy. Venga, a ver si empieza la partida. Y nada, chavales, lo dicho, mañana 1 de junio, tío. Pero ¿qué está pasando, bro? ¿Qué está ocurriendo en esta fucking life? Dios mío, de mi vida. Qué locurón, locurote, locura. Dios mío, de mi vida. Qué locurote, tío. Qué locurote. Pero bueno, sobrevivimos, creo yo, ¿no? Sobrevivimos a una pandemia. Si sobrevivimos a una pandemia de COVID, yo creo que vamos a sobrevivir a junio. Bueno, y ahora entra la calor. Ahora es cuando tiene que entrar la calor. Así que. Un momentito. Ahora. Es hora de salir de caza. Que se buguea un poco el sonido muchas veces. Tío, ni lo he visto, tú. Ni lo he visto de dónde estaba el nota, ¿eh? Tiro lejano. Tiro lejano. UAV listo. Jefe, enviad reconocimiento. Aquí Falcon 3-0, entendido. El UAV.
El enemigo está a medio camino. He dicho que desciende. Recargando. Señal perdida. UAV abatido. A la espalda. Bueno, me he hecho un par de tiros lejanos, no está mal. Not bad. Mierda. Oh. Radar personal enemigo en el aire. ¿Habéis visto un montado para ahí? Acabo de ver a uno por ahí. Necesito recargar. Dispara. Te coloco una carga. UAV listo. Necesitamos reconocimiento. UAV inicia el sobrevuelo. Eliminado. Recargando. Caza visto. Señal perdida. UAV abatido. Y he mirado, tío. Enemigo en el centro. Vale, no está mal. Blanco fijado. Eliminado. Horseman 3-1 está en posición. Listo para instrucciones. UAV aliado encima. ¡Lanzando granada! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué pena! Vale, me estoy haciendo bastantes tiros lejanos. Oye, me estoy quedando sordo, eh. Ahí. Madre mía, mía, aquí a puto sordo, macho. Este es un buen sitio, eh. Si me aparecen por ahí. Es un magnífico sitio. Puedes dejar a alguien, ¿eh? Uno muerto. Vale. UAV aliado encima. Mierda, ha matado. Vale, no pasa nada. No pasa auténticamente nada. Estamos haciendo tiros lejanos. Esta arma la conseguimos en este mapa del tirón, ¿eh? Yo te digo que sí lo conseguimos. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Me he asustado, digo. He mirado y digo, ¿es? Vale, era un molino, pero lo otro no, el otro era el enemigo. Puta madre. Se me ha escapado la mira y por eso no lo mató. Vale, si te decía. GG boys. Casa Víctor aliado en el aire. Tiene que estar. Me pueden cruzar perfectamente por ahí, pero. No. Ah. Termina la partida. Bueno, 23 kills. No está mal, ¿eh? Fuego. Se acabó. Para nada mal, chavales. Para nada mal, ¿eh? Me contento. Me saca una buena racha, ¿eh? Ojo. Me he sacado una buena rachita, la verdad. Así que eso que me llevo. La puta madre. Tengo que llenarme la botella de agua, tío. Porque no tengo agua fresquita. Shit. Vale. No pasa nada. Vale, pues. Oye, buena. Me ha gustado la racha. Vale, pues. Me habrán. No sé cuántos tiros le han habré hecho, la verdad. Habré hecho poquitos, ¿no? Uy, pues mira. Vale, pues nada, he hecho 5 tiros lejanos. Vale. No está mal. Vale, mapas largos en Candor Hideout. Este que mapa es, tío.
Tengo ni zorra idea de cuál, de qué mapa es ese, la verdad. Ah, Canon Hida, coño, ya sé cuál es, vale. Hostia, los nombres que se me olvidan literalmente, ¿no? Pero literal. Helicóptero de apoyo aéreo es una kill menos, pero... Es una basofia, se destroza muy, muy rápido. En mi opinión. La mini Uzi también, tengo que subir también, tengo que subirla un montón. A ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, no está mal dentro que cabe. Dentro de cabe no está mal. Para ser una mini Uzi. Y ya te digo, tiros lejanos, fíjate tú. Tiros lejanos me voy a cagar en la perra, ¿sabes? Vale, la mini Uzi va a ser la típica arma de subir la primera, de jugar todo lo posible con ella y ya y terminando los desafíos que me quedan. Al igual que creo que las famas, igual, sí, efectivamente. La fal. Tengo aquí una clase con las caraches. Me puedo poner la Odin, por ejemplo. Ah, pues también tengo otra clase con la Odin. Bueno, no pasa nada. Vale, Hideouts. Vamos a jugar con ella. Venga, vamos a darle caña. Y a ver qué pasa. Partida empezada. Como siempre. Objetivo abatido. Recargando. Tenemos un UAV en posición, listo para hacer. Hostia, tío, ¿y este hombre? Bueno, también estaba en la bandera suya. Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento. Tenemos dos en nuestro poder. Llevamos ventaja. Aniquilado. Coño. Tenemos un UAV en posición, listo para hacer. No, tío. Necesitamos refuerzos en Bravo. Puta madre. Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento. El enemigo está en alfa. UAV entrando en la zona. Hemos perdido Bravo. La espada es tu verdugo. Ay. Fuck. Coño, aparezco y me lo llevo, tío, de frente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, máquina? Hay gente por ahí, pero no lo veo. Tiro lejano. Tiro lejano. Bien, bien, bien. ¿Cómo va el oro? Vamos bien, tío. Estamos haciendo ya los tiros lejanos de la MP5. Y... Bueno, el respawn... Algunas veces deja bastante que desea, ¿eh? Maldita sea, tío. Necesitamos refuerzos en alfa. El equipo necesita ayuda en Bravo. Hostia, que está ahí tumbado, tío. Buah. El equipo necesita ayuda. Tenemos dos en nuestro poder. Llevamos ventaja. Enviando cargador. UAV aliado en enemigo. Vale. Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento. UAV entrando en la zona. Tenemos Charlie. Está ahí el cabrón. Pero si no. Yo bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, tío, es que acabo de entrenar. Y es que echando unas partiditas, la verdad. UAV abatido. No, ni de coña. Voy. Tenemos dos en nuestro poder. Tenemos todos los objetivos.
Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. Solicito apoyo. Riker 33 en metro. Vale. Hijo puta. Bueno, tú, Quadfi. Enemigo en el vertedero. Hostia, Quadfi es el que se ha marcado mi Harrier. Madre mía. Mierda. Targato subió a la mesa, tío. Vale, venga, me voy a ir de aquí. Vale. Madre mía. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Vale. Miro por aquí. Porque eso es tiro lejano. Nadie más. No, ya ni nadie más ahí, vale. De todos los mapas que hay, solo me quedo con... Se escribe cinco cosas. Sí. Hay mapas buenos, ¿no? Hay mapas... Hay algunos mapas que son buenos. Por ejemplo, este me gusta mucho. Este yo lo disfruto mucho, la verdad. Está allí, tío. No, para allí no creo que está. Tiro lejano. Me tiene que quedar poco para sacarme ya la mierda de... De este arma, tío. Pocos tiros lejanos me tienen que quedar. Arriba tiene que haber un nota, ¿eh? Segurísimo. El enemigo tiene dos objetivos. Recuperando. Voy a meterme en la casa. Así en la casa veo gente desde aquí. Muy raro. Rarísimo que no haya nadie allí, ¿eh? Están todos ahí. Están todos campeando. Están todos campeando por allí. Me pueden matar fácilmente, pero me da igual. Tiro lejano. Estamos en Bravo, esperad. No, me ha visto, tío, qué cabrón. ¿Para qué le voy? Desde ahí podía haberlo matado fácilmente. Ahora no pasa nada, fallos míos. El enemigo está en Charlie. Vamos. Asegurando Bravo. Ahí tienen que aparecer, en teoría. Tiro lejano. No le doy la mierda a esa. Ay, salgo, tío, en el momento exacto. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí disfrutando un poquito del directo y, bueno, sobre todo del día. Y os decía, 2004 no te trae. Si es verdad que a la salida estaba lleno de bugs. He visto de Battlefield el nuevo, he visto solamente un gameplay, tío. Os lo digo de verdad, he visto solamente un gameplay. No he visto más nada de ese juego. Os lo digo de verdad, ¿eh? Y tampoco me llamó mucha atención. Ay, joder, tío, me estaba esperando. Me gusta más el Battlefield, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, el que subí hace tiempo, que estuve superviciado. Porque estuve superviciado durante un mes, por lo menos. Lo pusieron gratis y tal, y digo... Y me encantó, ¿sabes? Y el 3 también me gusta mucho, pero... Este último... no me ha llamado mucha atención, la verdad, para no me engañar. ¿Sabes? Y ya te digo que me gustan los Battlefield, ¿eh? No le hago asco ni nada de eso, los Battlefield. Pero, no sé, este último no me ha llamado mucha atención. Ay, qué pena, tío.
Así que por eso no lo traigo al canal, ni lo he jugado. Quería jugar la beta. ¿La beta era? Sí, ¿no? Si no me equivoco, era la beta. Pero al final no jugué nada. Es la cuestión. ¡Hostia! Se estaba esperándome ahí. Qué pena. Vamos a cogerla. Adelante, enviado un vuelo de reconocimiento. UAV entrando en la zona. Me pueden aparecer aquí, ¿eh? No. Ataque aéreo de precisión. Termina partida. Bueno, 47 kills. No está mal. Bastante easy. Vale, con el parche 4.0 está más jugable que en la salida. Ya te digo, veremos en la final de la temporada el mes que viene cómo sale. No sé, sinceramente no tengo ni idea de cómo está Battlefield actualmente, si hay gente jugando, si hay poquita, si hay mucha. Desconozco totalmente el juego, tío. Os lo digo de verdad, no sé nada del juego, no sé si está bien, está mal, está guay, está chulo, está una mierda. No tengo ni idea, tío. Me gustaría saberlo, pero como no he jugado ni nada, porque es que cuando salió la alfa o la beta, creo que fue la beta si no me equivoco, todo el mundo lo podía jugar porque era acceso gratuito y yo quería jugar. Pero ¿qué pasa? Que no pude. ¿Por qué? La beta salió creo que en verano y ese verano estaba yo de vacaciones. La justa casualidad de siempre que cuando me voy de vacaciones salen la... Creo que era verano, ¿eh? O estaba ya un fin de semana fuera. Total, que no pude jugarlo, ¿sabes? Y cuando lo tenía ya descargado, porque dijeron de descargarlo antes para no poder esperar ni nada de esos. Una mierda para mí, porque al final no pude jugarlo. Cuando llegué ya a casa, quise jugarlo, pero la beta ya estaba cerrada. Creo que le quedaba 30 minutos o algo de eso y al final pues no pude jugar nada. Lo que hice fue pues nada, ver un gameplay, gente jugando en directo o directos resubidos para ver qué tal el juego. Que el juego en sí está chulo, el juego se ve de puta madre, el juego está mola mucho, la verdad. Mola mucho, pero luego la gente que realmente juega Battlefield dio su opinión y le parecía que bueno, que eso no... No sé, había cosas que no le gustaban mucho, las cosas como son. Pero bueno, la beta fue bastante mal y todos pensamos que era de hace meses esa beta. Puede ser, ¿eh? No tengo, ya eso ya no tengo ni idea. Tengo que rellenarme la botella de agua, que no tengo agua. Oh, mira, Shoot House. Y la verdad que eso, tío, me pareció, la verdad que bueno, quería jugar los jugados, la verdad. Pero me gusta mucho el Battlefield 3, ¿sí? El Battlefield 3 para mí es uno de los mejores Battlefield que hay, la verdad. Y lo gozo mucho cada vez que juego, ¿eh? Antes jugaba mucho. Oh. Dios, ¿de verdad no ha muerto? Joder. Mierda. Mira, tengo que hacer tiros lejanos, tío. Venga ya, hombre, me cago en la puta. Este mapa... Me voy a quitar esto y voy a jugar con la... Vamos a jugar con la carache. Vaya, hombre. La primera es la perola. Joder. ¿Cómo se nota la escarache lo que pesa, eh? Dios mío de mi vida. Es lenta de cojones, eh. Mierda. Ese lo tengo, el Battlefield y Hardline. El Hardline dejó bastante que desear, ¿no? Ese juego, tío. El Hardline dijeron que... Que era mejor que se acostase un poquito, la verdad. Que no era muy bueno. Paquete de ayuda aliado en camino. Ah, estaba allí al final. Sobre todo el 4 me pareció también muy bueno. Me gustó mucho el 4. Pero lo jugué muy poco. Y lo jugué en Play 4, no lo jugué en PC.
Eso también hay que decirlo, ¿eh? Lo jugué en PC, perdón, en Play 4 y eso... ¡Ay, qué mierda! Yo solo juego el modo atraco en el Half-Life. El modo atraco. Ah, amigo. Bueno, no está mal. A ver, que tiene que estar chulo también el Half-Life. Lo que pasa es que, no sé. Ese estilo de policía, rollo policía, ladrones... No sé. Me gusta más otro, me gusta más tema de guerra, la verdad. Guerra, guerra. Uno muerto. ¿Cuánta gente hay aquí, vale? Necesito recargar. Necesitamos reconocimiento. Enviadlo ya. Hay un montón de gente. El UAV inicia el sobrevuelo. A ver si no me matan. Oh, tengo que tener el arma apoyada, así que dentro de que cabe puedo. UAV aliado encima. Señal perdida. UAV abatido. Recargando. Enemigo en el callejón. Nadie por ahí. Aquí creo que hay gente, tengo gente creo que aquí. Tenemos un cazadito de munición y listo para el... ¡Hijo de puta! ¡Comenzamos el barrido! Estaba ahí, cabrón. No aparece nadie por el medio. No, me estoy dando cuenta que mucha gente no me aparece por el medio, me parece... Una falta de respeto. Vale, perfecto. A ver, Half-Life yo lo jugué mucho en la One, me moló mucho. Ese spot de la mejor para hacerlo apoyado. Sí, ese está muy bien, la verdad. Mola un montón. Oye, pero no me lo robes. A ver, no tengo que hacer tiros lejanos con este arma, ¿eh? Sino simplemente tengo que jugar con el arma apoyada. Eso sí es verdad. Me puede venir por aquí gente, en teoría. Pero no te me cruces, compañero. Vale, me cargo dos y me voy. ¿Qué? ¿Me he sacado el Harry? Hostia, me he sacado el Harry y no me da ni cuenta, tú. Soy la polla. Soy la polla, me he sacado el Harry sin darme cuenta. Pues nada. Ahí hay un nota, ¿eh? Y creo que hay otro. Madre mía de mi vida. ¿Qué tengo de segundo? Ah, vale, tengo una Betty. Vale. Enemigo en el callejón. Wow, cómo ha caído el hombre, ¿eh? Voy a dejarlo por ahí. Por si quieren cogerla. A lo mejor con fuerza vulnerante o algo de eso puede... Puede darle duro, ¿eh? Lo he visto, tío. El modo 3 con el mapa del banco es brutal en Hardline. A ver, que no digo que sea mal juego, ¿eh? Que coste en acta. Que no digo que sea mal juego ni nada, sino que a lo mejor a la gente no le gustó tanto como debería haberle gustado, ¿sabes? No sé si me he explicado bien. No digo que sea mal juego, ¿sabes? Que a lo mejor es un pedazo de Battlefield y tal, y a lo mejor no ha sido aprovechado bien. Que puede ser también, ya te digo. Ya te digo. Ya obviamente lo mato una vez. Me mata el nota, lo mato como tal yo. Va muy bien las caraches, ¿eh? Mata muy rápido. Da muy leña. ¡Oh, ay, qué pena! He fallado mucho. He fallado ahí muchísimo, tío. ¡Qué pena! ¡No! ¡Había otro! ¡Me cago en la puta! ¡Qué fake! He hecho un fake grande ahí.
¿Enemigo? Ah, vale. Buena esa. Quédate en medio. Es que te mata de un tiro en la cabeza, ¿sabes? Esto. Es que es una bestialidad. Ahí hay gente. Coloco una mina. Cabrón. Bueno, yo estoy matando agachado, que es lo que tengo que hacer. Mi objetivo está incumplido. ¡Ay! Me ha venido por la espalda. Llega a ver seguir disparando y lo mato. No lo veo. ¿Otra vez está arriba el cabrón? Pues por ahí no me iba a pasar yo. Ya ves tú que no me paso yo. Mira. Comenzamos el barrido. Enemigo en el nada. Vamos ganando. Aumentad la ventaja. Vale. Paquete de ayuda y ya los contenedores de mercancía. Está ahí agachado. La gente, igual que Buu, que no era un Battlefield, pero el jugador de que divierte te cabreas como en todo. Claro, es que es normal, tío. Tienes que jugarlo. A ver, yo he de decir que no lo he jugado. Ni yo te puedo decir exactamente una opinión sincera de ese juego, porque ya te digo que no lo he jugado mucho. Está ahí el cabrón. Y nos vienen por la espalda. Vale, por lo menos tumbado. Vale, hemos sacado bastantes camuflajes, chavales, en esta partida, ¿eh? Muy bien. Con las carachas hemos sacado bastantes camuflajillos, me parece correcto. Me gusta. Yo pienso que todos los juegos actualmente tienen que sacar una beta. Obligatoriamente. Tienen que sacar una beta para tú ver el juego ese y comprártelo o no, ¿sabes? Que la beta esté pulida, por favor, porque si no, no vale para nada. Ya te digo. Porque es que si no, lo que has hecho es para nada, ¿sabes? Una beta bien pulida y tú dices, mira, antes de sacar el juego, un mes antes, te sacamos una beta al cual pruebas el juego y si te gusta así, y si no, pues a tomar por culo, ¿sabes? Pienso que eso lo sería lo mejor del mundo. Vale, pues nada. Este es apoyado, ¿no? 100, wow. Sin armas apoyados, tío, tengo que hacer. Vale, bueno. Dentro que cabe, vamos bien. ¿La Odín cómo vamos, tío? O la Odén. Buah, la Odén la... Uf. A la Odén tengo que meterle una fichita de desbloqueo, de subir de niveles, ¿eh? Así que esta es una de las últimas. Tiene toda la pinta. Luego, la FAL. Bueno, la FAL y la FAL 67. Tanto he utilizado yo la FAL. Bueno, más o menos, tampoco gran cosa. Talsik Backload. Hostia, mira, este es el mapa de COD 4 que lo remasterizaron. Que está chulo gráficamente, pero como mapa, no sé, deja bastante que desear, ¿sabes? No, es algo raro, la verdad. Piripi piripi. Pam pam param, pam 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 param. Bueno, a ver si inicia la partida. Tío, qué calor, tío. Me muero de calor. Ah, coño, ya, digo, ya decía yo por qué no entra corriente, coño, porque estaba la puerta cerrada del otro cuarto. Claro. Así no entra fresquito, cojones.
Remasterizan mapas y le ponen nuevos spots y puertas por todos lados. Sí, la verdad que sí. Esa era la manera buena de remasterizar mapas, tío. Por parte de Call of Duty. Venga, vamos a sacar los tiros lejanos ya al MP5 y la conseguimos ya. Bueno, si Dios quiere, claramente. Este mapa... jugarlo en COD 4 molaba. Jugarlo aquí no. Demasiadas casas abiertas, más una plaza abierta, no prefiero mapas sin casas abiertas. Y si tanto es el glitch, pues sí. Sí, 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 yo opino lo mismo que vosotros. Los mapas de este juego gráficamente molan un montón, pero luego son una puta. No preguntéis de dónde me ha matado porque es que no tengo ni puta idea, tío. ¿Sabes? No tengo ni zorra idea de dónde me ha matado. ¿Te puede creer nota ahí, tumbado? UAV enemigo encima. No puedo matarlo desde aquí, ¿no? Qué pena, oye. El enemigo tiene dos objetivos. Seguid atacando. Tengo que recargar. Hala. Esto es lo que me da cola, ¿eh? Se ponen a campear ahí. De verdad, la puta casa esa de en medio, tío. Qué puto sida, macho. No veo a nadie, tío. Ah, que han tirado el gas este de los cojones. UAV enemigo encima. No sé cuántas veces me han matado, eh. Ah, posible. Por lo menos me da tiro lejano. Pringaillo. Necesito recargar. Ay. Gente con suerte. Artística. Vale. Radar personal enemigo en el aire. Necesito recargar. ¿Por qué coño siempre me pone en partidas empezadas, tío? Es algo... no sé. Haz algo que me da muchísimo coraje. Pero muchísimo coraje. El tema de las casas, de que siempre meten partidas empezadas. El enemigo está a medio camino. Poneos las pilas. Ya, hombre, deja de campear, me he cagado en tus muertos ya. Ay, qué pena. Vale, tiro lejano me estoy llevando, Eso es importante. Enemigo en el garaje. Hay un nota detrás de la pared. ¿Y por qué no puedo matarlo? Porque las balas no van a atravesar la pared. Lo he visto tarde. Hemos perdido
Este 4. No lo veo, no lo veo. Me lío con los pasos, tío, algunas veces. Ataque racimo enemigo en camino. A cubierto. El enemigo controla dos objetivos. Recuperando. Y fíjate que lo he visto, eh. ¿Qué paliza nos están dando los notos? Otra vez el hijo de puta ahí, tío, de verdad, ¿eh? Te digo, este mapa sin menos casas, más casas cerradas que no se puedan entrar, mucho mejor. No sé de dónde me ha matado el nota. Joder, eso en todos los mapas se mueven más si no abusan como está pasando ahora. Pues sí, es la. Después de tanto tiempo que llevo sin jugar. Cago la puta, tío. Te pego en la cabeza y no te has muerto. Es algo. No cojas la bandera, no cojas la bandera. Gilipolla. Coloco una carga. Uno menos. Súper raro, ¿eh? Vamos. Necesito recargar. Hiper extraño. El enemigo tiene Charlie. Nah, era normal, ¿eh? Era normal que me hubiesen pegado un tiraco. ¿Cuánto queda de partida? 184. Creo que me puedo hacer un par de tiros lejanos, creo yo. Y terminamos ya con los tiros lejanos de los cojones. Mira, no he muerto de milagro. Párate, me tiene que quedar poco ya para. Aparte son buenos notas estos también. Saben jugar bien, así que. Que no los veo, tío. Creo que están ahí en medio. Están en el sitio del medio. Bueno, 20 kills que no hemos hecho. Muy camperos, es decir, muy camperos jugando los notas estos, pero muchísimo. Todo el rato en el puto medio del mapa. Que bueno, yo creo que para controlar el mapa, creo que se tienen que poner ahí. Es que tampoco vamos a decir nada, porque si después yo me pongo, me puedo decir yo mismo campero, pero es así. 20-24, chicos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. No hemos hecho tiros lejanos. Que es lo que yo quiero con la MP5, porque ya me tiene que dar muy poquito para los tiros, para terminar y conseguir la MP5 de oro. Así que. Venga, vamos allá. Nivel 34. Vale, vamos a ver nuestra querida MP5. Así me la quito ya en medio, tío. Solo vuelvo a la MP5 ya, ¿eh? Oh, me queda nada. ¿Cuánto me queda? Chicos. 6 tiros lejanos y conseguiremos la MP5 de oro. Vale, maravilloso. Luego vamos a jugar. Podemos jugar con la escarache. ¿Qué hora es? 7:49. 7:45 ya, tío. ¿Pero qué está pasando? Las 7:45 ya, madre mía.
Vale, agachado. ¿Cómo vamos de agachado? 97 y 160. Si nos toca un chisme, estaría muy bien. Porque chisme puedo estar jugando agachado perfectísimamente y con el arma apoyada todo el rato. Así que 22 de 100. 88. 78, perdón. Vale, pues mira, shoot house. Bueno, venga, vamos a intentarlo, a ver. Vamos a intentar ese. Esos tiros lejanos. Hola, Cari. ¿Qué tal? Venga, pues shoot house, chicos. Mira, poca gente. Mira, todo el mundo dejando en consola. Y algún par de ellos. A ver, a ver, a ver. Venga, vamos a darle. Turu, turu, turu. Ay, ¿qué más sabe este agua, por Dios? Es un muerto. Cari, ¿me haces un favor? Dime. ¿Me llenas la botella? Coño, aquí. Tira este agua, porfa. Está más malo que es un muerto. Thank you. Son. Oh, me ha aparecido ahí. La ventaja es nuestra. Vale, voy a poner por aquí. Enemigo en el centro. Quería que te fuese lejos, cabrón. Amabicho. Dios, este arma. Matar así es hiper mega complicado. Baja confirmada. Oh, vaya liada, ¿no? Recargando. Estamos al mando. Ay, lo llega a haber matado a ese desde lejos. En cabeza, soldado. Oh, thank you, te quiero más. Baja confirmada. Me mata mi compañero, ¿será inútil? ¿Será cabrón? Qué inútil de tío. Ay, sube, hombre. ¿Y los enemigos, tío? En la ventana. ¿Qué pa-? Ah, vale, son cuatro, tú. Aquí hay enemigos. Ya decía yo, digo, poca aquí gente encuentro yo. Recargando. Enemigo en el patio. ¡Puta rata! Voy a lanzar humo. ¡Puta rata! Desbloqueado Strike. ¿No la tenía desbloqueada? Yo recordaba que sí. Objetivo de... ¡Ah! ¡Ay, debía haber esperado lo más! ¡Enemigo abatido! Baja confirmada. UAV listo para hacer una pasada. Recargar. Recargando. Necesitamos reconocimiento. Ando ya. Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Hijo puta, ¿cómo sabe que estaba ahí? ¿Cómo sabía que estaba yo ahí? Estamos dominando. Mantened la presión. A ver si se asoma alguien por ahí. Vale, tiro lejano. Mira, eso es otro tiro lejano. ¡Oh, qué buena! Magnífico. ¡Al suelo! Volvemos para reabastecer. ¡Recargando! Me espero aquí, me espero aquí. Que desde aquí a allí es tiro lejano, así que... Me aguanto, me aguanto. Venga, ven. Vas a venir, vas a venir. Con la venganza que me tienes vas a venir. Seguro. Eso es así. Me va a dar por mentiroso el nota. Espera tú que me muevo. Mi timing, voy a moverme y me va a venir el nota. Mira, 3, 2,
Uno. Pues no. No. Ay. Enemigo en los contenedores de mercancía. Vámonos. Recargando. Ay, qué pena. Oye, me gusta que se queden por allí, ¿tú? A ver, no. Tiene que haber uno allí. ¿Aquí no hay nadie? ¡Ay, qué pena! Espérate que yo le vengo otra vez. Vale. Tío, que me queda, me cago en la puta. Me tiene que quedar nada, ¿eh? Tiene que quedarme súper poco. Me cago en Dios que no muere el cabrón ese. Lo espero. Torreta centinela aliada activada. Ah, vale. Y lo he visto. El NS hubiera jugado todas las temporadas. Yo en la guana tengo todas. Pero si yo la tenía, tío. Yo la tenía. ¿Cuántos me quedan? ¡Cojones! ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo te he matado? ¡Sí! ¡La tengo! ¡La tengo, ¿no? ¡Vamos! Al carajo, tío, menos mal. Menos mal, coño. Vamos con la mini Uzi mismo. Menos mal, tío. Joder. Tío, me están esperando todo el puto rato, tío. Wow. Increíble. Puto campero de mierda. Uno menos. A cubierto. Jefe, enviad reconocimiento. Aquí Falcon 3. Los tengo todos aquí, ¿eh? El UAV inicia el sobrevuelo. Lo siento. Aún no. Y fallo, tío. ¿Cómo puede fallar eso, búho? La venganza se sirve en un plato frío. En este caso, calentito, pues te reventa la cabeza. El UAV no tiene combustible. Volvemos para que abatiten la elevadora. Se aproxima un artillero de helicóptero aliado. Uno menos. Listo recargar. Vale. Listo para hacer una pasada. Vale, por aquí. Aquí van los contenedores de mercancía. Ah, viene alguien. Enemigo cerca de la calle principal. Esto también es una buena zona para apoyarse. Van a subir, ¿no? En teoría tienen que subir para protegerse del helicóptero. Muerto, tío, como una muerte si le pega un cohetazo. Hostia, tío, ¿qué dices, loco? ¿Qué falsedad ha sido esa? Madre mía, de mi vida, del amor hermoso. Acabo de ser engañado. Enemigo en la espada. Eso es solo el comienzo. Ay, qué bien. Eso ha sido muy raro, claro que sí, es raro, vamos, eso no te lo creen, eso no se lo creen ni, ¿eh? Está cerca.
Buena, mi compi. Recargando. A que vuelvas a utilizar la mierda de esto. 30 segundos. Asqueroso. Baja confirmada. Necesito recargar. Baja confirmada. Dios mío. No, va a terminar la partida ya. ¡Granada! Termina la partida, tío. 41, claro, eran dos, tío. Se estaban yendo la gente, macho. Qué gente, tío, asquerosa. Hasta ahí llega la onda expansiva del RPG. La virgen. Vale, pues 41-24, chavales. Hemos quedado positivo. Hemos conseguido por fin la MP5 de oro. Dios mío de mi vida. Qué tortura de MP5 de oro, chavales. Qué tortura. Vale, vamos a poner aquí un Twitch de que acabamos de conseguir la MP5. Aquí. Acabamos de... ¿Ah? What? Ahora. Acabamos de conseguir... Dime. 5. Ah, mi madre. Vale. Maravilloso. Oh, mapa de chisme. Bueno, chavales, vamos a enseñar aquí la MP5 de oro. Los desafíos, eso es de locura, ¿eh? Lo de matar 500 personas con el arma y todo el rollo. Eso es una locura que la tenemos. Ole. Ole. Vale. Iba a decir algo, por eso me he olvidado. P90, la tengo por ahí. Uzi. La Bison. Sería la siguiente. Sí. Vale. Pues momento de escarache, ¿eh? Momento de escarache, lo veo, chicos. Lo veo. Y vosotros creo que también lo veis. Nanani, 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 no. Para, pa, pa, para, pa, pa. Punto caliente identificado. Momentito, chavales. Voy a desactivar y activar de nuevo la capturadora, perdón. Enemigo en el contenedor. Somos. Punto caliente perdido. Ese está muerto. Recargando. Listo para hacer una pasada. ¿De aquí? Oye, ¿me podéis dejar en paz? El enemigo. ¿Estás a salvo? Listo. He marcado el objetivo. Marcar. Por mantener una reposición. Vamos reconociendo. ¡Ando ya! Esperad. Posición asegurada. El enemigo ha tomado el punto caliente. Recargando. Punto caliente disputado. Tenemos el punto caliente. Se respawn, está mal, ¿eh? Me aparece en la espalda, tú. Qué locura. Ay. Hola. No veo. Si no veo, malo. Lanzando granada.
Voy a aparecer ahora allí enfrente mía. Hostias. No sé quién me ha matado, pero bueno. ¡Ay! Te iba a matar a ese también. ¡Oh! Uy, casi te mato con la Betty. Casi lo mato con la Betty, tú. Que hubiese sido una burla, eso es buena, eh. Pero ¿por qué me apareces ahí ahora? Una fucking shit de respawn. Déjame pasar. Hostia, vaya tira como a pegar con el sniper, ¿no? Madre mía. Están apareciendo todos ahí, tú. Mierda. Está lento. Van a aparecernos por ahí, seguro. Vale, buena. He tenido que aquí me puedo sacar fácilmente lo de agachado, tío. Me pego todo el rato agachado y a tomar por el culo. Entre agachado y apoyando el arma, no veo. Wow, no tengo la escopeta ya, ¿eh? Hola, tío, no veo con la escopeta, macho. La zumba era que pega con la escopeta, hijo puta. Ah, no. UAV enemigo encima. El enemigo va por delante. No lo he visto, lo he visto tarde. A por el siguiente. Punto caliente perdido. Tumbado. Coloco una mina. Enemigo en los contenedores de mercancía. Vale. UAV listo para ir. Tenemos el punto caliente. Vale, bien, para la espalda. Está bien eso. El enemigo ha tomado el punto caliente. Y casi ya me va. Hijo puta. Nos hemos aprovechado del punto caliente. UAV activado. 10 segundos. Aparecer y que te maten es la mayor putada que hay en este juego, tío. Ya te digo. Ay. Hay un nota. Ahí. Justamente ahí. Ahí también. Oh. Queda un minuto. Tenemos el punto caliente. Nadie. La mata a mi compañero, a que sí. Lo veo venir.
Vale, bueno. Es que te mata el paso la escarache, ¿eh? ¡Hostias, tío! Wow. Qué de peña, chaval. Si viene por aquí. Vale. ¿Cómo me aparecen enfrente mía? Eso no tiene lógica. Pero bueno. Pero para nada, ¿eh? ¿Qué te digo? Necesitamos reconocimiento. ¡Diablo ya! ¡Enemigo abatido! Entendido. El UAV inicia el segundo. Está por ahí. No lo veo. He matado a mi compañero en vez de al enemigo, si le polla. ¡No! ¡Qué putada, tío! Victoria. 82 kills, tío. La victoria es nuestra. 82 kills con la SCAR H. Madre mía. Amazing, bro. No, está muy bien. Muy buena partida. He estado campeando. Está muy concentrado también, es verdad. He tenido que jugar un poco como siempre, ya sabéis. Camuflaje significa estar apoyado, estar agachado, un poco cerdete. Porque yo no juego sin, juego un poquito más a saco. Pero bueno, oye, cuando me toque el tema de las escopetas tendré que ir mucho más a saco. Y los snipers, yo no sé cómo los coño lo vamos a jugar, pero bueno. Vale. ¿Cómo vamos con las caraches? Cariño mío. Vale, me queda un último camuflaje. 6 kills sin accesorios. Agachado me quedan unas 30. Y apoyado, ¿no? Es lo que más me conlleva tiempo. Sí, 34 de 100. Me quedan unas 70 más o menos. Bueno, este camuflaje lo vamos a conseguir hoy sí o sí. Está clarísimo. Lo tengo claro. Este camuflaje lo conseguimos sí o sí. Así que bueno, pues mapa de Chu House. Seguimos jugando como estamos jugando, pues la verdad que no estamos jugando mal. Pero hay algunas cosas que fallo mucho, ¿eh? Oye, en que esta partida me ha gustado mucho, he matado mucho, seguí así, me he hecho muchos colaterales. Ay. Pero me gusta. Después tengo la Mini Uzi, que también he usado antes. Mini Uzi. A ver, Mini Uzi, ¿cómo vamos con la Mini Uzi, tú? Vale, reptil, llevamos dos. 42-75. Oye, pues ni tan mal, Ni tan mal. Vale, vamos bien. Dentro de lo que cabe, vamos bien.
Bueno, pues vamos allá. Shoot house, baja confirmada. Tenemos el control. Armas listas, sin piedad. Enemigo abatido. Coloco una mina. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Hostia, tío, lo he visto tarde. Lo he visto puto tarde. Vale, aquí como no necesito tiros lejanos ni nada. Ahí estamos, como tengo que apoyar el arma. Y se acabó. Apoyamos el arma. No viene nadie por ahí, tienen que venir seguro. No me da tiempo. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Vaya maricona jugando así. Enemigo en el patio. Ha matado. Ya no vamos. Joder, chaval, vaya locura, ¿no? Aparecer y... Yo quiero matar todas las noches. Puesto fino en nota. Baja confirmada. Blanco de la bola. Atención, ataque aéreo de cargador aliado en camino. Hostia. Oye, muévete ya, tío, pesado. Humo lanzado. Enemigo en el centro. Baja confirmada. Y me pilla por la espalda, cabrón. Nadie por ahí. ¿Qué va, tío? Y como tengo que apoyar el puto arma, me es un coñazo. Comenzamos el barrido de radar. Me he ocupado por ti. Uy, te iba a disparar. Tengo UAV. Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento. UAV entrando en la zona. Coloco una mina. Ataque aéreo de precisión. Recargando. Enemigo a cubierto. Enemigo en el patio. Buena. Hostia, tío, mátalo, cabrón, que te acaba de pasar por al lado, hijo de puta, mi compañero, chaval. Que le acaba de pasar por el puto lado, tío, y no lo ha visto. Te cagas, hermano. Cambio el cargador. Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino.
¡Uy, qué buena! Hostia, tío, es que de verdad, Puedes. Ataque aéreo de precisión. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de balas. ¿Nadie por ahí? Baja confirmada. Oh, ese no lo veo. Hay que ver, No es mal sitio ese, en verdad. Te para pensar. Dios mío, sigue ahí en nota. Sigue ahí el nota, tío. Es acojonante. Cambiando cargador. No he disparado. Coloco una mina. Cambio el cargador. Vale. Ese está ahí desde... Ese está esperándome, sí. UAV de... Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. Atención, UAV de... Cambiando cargador. Cambio el cargador. Hostia, no te esperaba ahí, tío. Ese hombre no lo esperaba ahí. No te digo que no. Te digo yo que no esperaba esos dos ahí. Mierda. Había un tercero ahí. Qué buena esa. Estamos a medio camino. Seguid luchando. Recargando. Ay, me estaba disparando uno desde la ventana, creo. He dado. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero... Creo que sí. Mierda. Enemigo en el patio. Menos de un minuto. Granada, va. Hago los muertos de la granada. No dispares. Enemigo en los contenedores de mercancía. ¡Humo lanzado! Coloco una mina. Vale. Coloco una mina. Hijo de puta. UAV enemigo encima. 30 segundos. Se acabó el tiempo. ¡Es el culo! ¡Hala! Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Cómo no ha muerto ese hombre? Empate, tío. 34 kills. Vale. Está bien. Hemos matado muchos agachados, la verdad.
Así que está bien. Me salgo contento de esta partida. Pari, 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 pari. Piripipi. Muy bien. Venga, si conseguimos otro arma de oro. Y estaría... Uf, fantástico, tío. 44 de 100. Vale, hemos conseguido esto ya. Podemos ponerle accesorios. 53, vale. Solamente apoyar el arma, tío. Apoyar el arma y tendríamos el arma de oro. Voy a ponerle movilidad, tío, al arma. Porque es que entonces si no... Vale, yo creo que así va bien. Venga, pues vamos allá. A ver qué mapa sale. Punto caliente en Shoot House. Este mapa para apoyar el arma no mola, pero bueno, habrá que apoyar el arma. Es que no hay otra. Hay que campear como un perrete, tío. O otra cosa. Tiriti, tiriti. Para pa, para pa, pa, para pa, 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 pa. Venga. Punto caliente. Está caliente. Shoot House. Este directo a lo mejor va a ser cortito, ¿eh? Nada más que consigamos la de esto. Pari, 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 pari. Tomad y defended el punto caliente. UAV enemigo encima. Y fallo. Solamente hago... No lo he visto. Ay, mira, hay otro ahí. Vale, matar a tumbado. Perdón, agachado. Joder. Vamos, a por el siguiente. ¡Al fuego, amigo! ¡Joder! Sí, pero me mata el hijo puta. ¿Pero por qué fallo tanto? Venga, hemos apoyado al arma unas cuantas veces, está bien. What the fuck, bro. Ay, tío, qué pena, coño. Nuevo punto caliente en marcha. Está ahí.
Ahí hay otro, ¿eh? No hay tanto que hay gente ahí. Este tío, ¿cómo corre tanto, tío? Creo que me lo explique porque vamos. Sabía que te encontraría. Recargando. Nada, nada. Con los snipers así. Matar a mí, hijo puta. Me disparan. Enemigo en el barrio de Santa. Uno menos. Ya ha visto al aliado en posición para ofrecer a. Respuesta aliado a. No dispares. Recargando. Me mata mi compañero. El clima tarde, tío. Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. Tío, de verdad, vamos, golpear vamos, con. Se va a asomar. Venga ya, hombre, asómate. Solo uno, venga, uno. Granada va. Recargando. Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. Yo te cagas, nadie. Punto caliente perdido. Rango abatido. Nos hemos apoderado del punto caliente. Enemigo en el barrio de Zamora. Enemigo abatido. Son pesados los sensores eso de mierda, de puto, otro más ahí. También voy. ¡Granada va! Esperad, enseguida avanzamos. La cuestión, ¿la ha matado? No se puede vivir para siempre. Vale, al punto caliente. El enemigo ha tomado el punto caliente. ¿Qué tal? Buenas, Kike, ¿cómo estamos? Con una mina. Vamos a ganar la pelea, contenedlos. UAV de respuesta aliado a. Enemigo en el cañón. Ah, está aquí. Recargando. Tienen que venir, ¿no? Malas para mí. ¿Por qué? Buenas noches. Malas para ti, compañero. ¿Qué te ha pasado? Estamos a medio camino. Seguid buscando. Ah, qué mierda. Bueno. Oh. Está el tío esperándome a tope, Vamos a por el siguiente. Posición asegurada.
¡Hostias! ¡Qué de gente, tío! ¡Wow! No me esperaba yo tanta gente por ahí. ¡Coloco una mina! ¡Se acabó el tiempo! Mi compañero es el que me mate. Vendí un iPhone hace... Ahora lo leo. Nadie. Posición asegurada. Vale, al punto caliente. Punto caliente perdido. Cegadora lanzada. Cambio el cargador. Victoria. Vale, a ver, vendí un iPhone hace 5 o 6 meses en Wallapop. Se lo bloquearon porque lo cogí de segunda mano y ahora me reclaman los 300 euros de vuelta. O me parte las piernas literal, a la mierda de mi sueldo. Madre mía. Pero claro. Ah, es que lo cogiste de segunda mano, vamos. Yo sinceramente es culpa, para mí es culpa del otro hombre que te ha comprado el iPhone sin preguntarte si se bloquea o no el iPhone. Eso es la cuestión, eso es lo principal. ¿Sabes? Eso es lo primero, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, tío? De los errores se aprende, Quique. No te preocupes que de los errores se aprende y verás que ya no te va a pasar más eso en la vida. Vale, Carache, vamos a ver cómo vamos. Vale, hemos conseguido el nivel máximo de bajas agachadas. Me falta apoyar al M, tendríamos la Carache. Ya, pero como le dices eso a un armario, me parte, ya no vuelvo a comprar Apple. No es la cuestión no es que no vuelvas a comprar la Apple. La cuestión es no vuelvas a vender un Apple y no vuelvas a comprar un iPhone de segunda mano. Esa es mi recomendación. Comprate Apple, te lo puedes comprar. Son buenos. Yo tengo Apple. Yo llevo con iPhone. Pues. Desde los 19. Desde los 19, 18. Desde los 20 años creo que llevo iPhone. Llevo con iPhone. Y con iPad llevo desde los 15, 16 años. Que tengo un iPad. Y la verdad que. Yo no vuelvo a comprar Apple, pues sí, tío, porque son robados en Wallapop. Efectivamente, es que ese es el problema, tío. Ese es el malito problema, ¿sabes? Bueno, me falta solamente conseguir las armas las bajas apoyadas. Vamos a apoyar armas a tope. Aprovechando del bug. Oh, mira, chisme, me viene súper, hiper, mega bien, la verdad. Así que vamos a intentar conseguir... el tema. Pero bueno, espero que te vaya bien, Kike, que no te pase nada. Que obviamente... No te va a partir las piernas, ya te lo digo. Las piernas no creo que te las parta. ¡Vamos, vamos! ¡Uso una cerradura! ¡Joder! ¡Ese recargando! ¡Granada va! ¡Lanzo una granada! Vale. ¡Hostia, tío! ¡Ay, qué mierda! Joder. Tenemos alfa. Guau, tío, me cago en la puta. Uy. Y las pilla la granada y su puta madre. Ah, RPG. Ah, por culo. Aparecen por la espalda. Bueno. Se puso muy bien en audio, la verdad. Es normal. A ver, son 300 euros. El dinero no se regala, ¿sabes? Tío, deja de matarme con el RPG. Me cago en tus muertos. Puto RPG de los cojones. Ataque racimo enemigo. A cubierto. Si no me han matado 5 veces con el RPG, ahora un cohete, me cago en los muertos. Perdemos Bravo. Ay, qué pena. La cosa está quedar con él para pagarle después de amenazas. Estamos dominando.
A ver, yo te lo digo, si no quieres tener problemas con el nota, mira, dale los 300 euros y que te devuelva el iPhone. Ya está. Que te devuelva el iPhone y tú le das los 300 euros que él te ha dado. Ya está. Todo así. Y listo. Tú tienes lo tuyo, él tiene lo suyo. Es lo mejor de los cielos, la verdad. Algún día, tío. ¡Holy! Vale, tres. Está bien. Vale. Dos objetivos perdidos. No creo que me dejan por aquí, ¿no? No, mierda. Intenté que ni para la devolución. Está tosísimo de nota. Hostia. ¡Hala! Una mierda de esa. Los muertos de la mierda esa. Vale. Tengo que jugar así. No me gusta jugar así. Salgo al RPG, tío. El día que me maten sin RPG, lloraré de alegría. A ver, ¿se asoma? Me pueden matar fácilmente, vamos, no tengo problema. Vale. Os necesitamos en Bravo. Aseguremos la... Están ahí todo. Vaya tirar con la acaba de pegar el pobre. Madre Dios, mi vida. Por Dios.
¡Hala! Tío, vaya RPG, tío. ¡Hala! ¡Vivan los RPG! ¡Viva! Igualmente, compañero, nos vemos aquí, que un abrazo enorme, tío. Te veas genial, tío. Venga, vamos, vamos. Ay, cuando me sale uno, me sale otro. ¿Eso qué mierda es? ¿Otro enemigo? Otra cosa, tío. Yo no pago Amazon Prime, por eso no lo uso. Pero cuando lo tenga, lo pongo aquí. Muchas gracias, tío. Se agradece, de verdad. Se agradece de corazón, compañero. Muchas gracias. Tenía dos ahí y he fallado. Vale. Mierda. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, que me atropelláis, hijo de puta! ¡Es un cabrón! ¿Esa mierda la vas a partir o no? Partiría eso, tío. Bueno, pues nada, aquí no muere nadie. Ataque aéreo de precisión en el enemigo. No importa. Qué fake, ¿no? Vale. No aparece nadie ahí. Aparece en la espalda. Dios mío. Es una locura esto. Cabrón, tiene en medio, hombre. Bueno, 70 kills, no está mal. 70 kills mola, Pero, claro, tengo que seguir matando apoyando al arma. Es que no hay otra. Creo que en la siguiente partida se puede conseguir, Oye, en esta partida hemos hecho bastantes... bastantes bajas apoyando al arma. Tan, 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 tan. Tito, tatito, tito, tatiro, liro, pam, 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 pam. Vale. Vale, pues a ver qué nos han dado de la escarache. ¡Coño! ¡Que la tenemos de oro! ¿Cuándo mandaba la escarache de oro, chavales? ¡Ostras! ¡Que la hemos conseguido en la misma partida y no me he dado cuenta! ¡Ostras, tío! ¡Qué grande! ¡Ole! ¡Chavales! Segundo... Bueno, otra arma más. En este directo ya van dos, tío. ¡Qué bien, qué bien! Vea, pues vamos a... ¡Ostras tú, Julián! ¡Ostras tú, Julián! A ver... Vale, este es de la temporada 1, ¿no, tío? Tiene que ser, en teoría. Al igual que la RAN 7 y todo este rollo también. Vale, oye, pues me tengo que poner escopetas, tío. Me voy a poner esta escopeta mismo y listo.
Las escopetas tengo que subirlas de nivel, ¿eh? Ojito al dato también. Las escopetas... Las escopetas tengo que subirlas muchísimo de nivel, ¿eh? A ver, ¿y las ligeras? 57, 56, 58... Bueno, pues tan mal, la verdad. Vale, pues ligerita aquí al paso, ¿eh? Ojo. Ni tan mal, chavales, tenemos la... Qué bien, tío, hostias, qué bien. Pues al final, mira, con la tontería, ¡ja! Maravilloso, escarache de oro, chavales. Ya van dos las armas que tengo en este directo de oro. Voy con la... Mini Uzi. Ahora vamos a jugar un poquito Mini Uzi. No, tío. Qué asco de esa mierda. Perdón. Ah, tengo granadas, ¿eh? Nadie por aquí. Vale. Hombre, todo lo que sea también matar apoyando y todo, pues me viene de puta madre, la verdad, las cosas como son. Oye, la... Volvemos para reabastecer. Yo sé que son malas, pero tampoco tanto, ¿no? Yo sé que son malillas, pero hostia, tampoco me insultes así. Vale, vale. Ah, vamos bien. Están a medio camino. Lo veo. Vale. Va a venir por ahí. Mira, qué pena. Hostia, tío, me está esperando ahí. Toma, Mati. Mira, pues tenía que, porque tenía que apuntar. No. Si tú lo dices. Impacto. Y dale con la burra al torno. Con la mierda de cohete. ¿Pasa baja comisión o qué hemos? Hago los muertos de Satanás. Hostia puta. Es mala de cojones la... Es muy mala, ¿eh? Pero mala, mala.
tío, con el RPG. Mira. Coño, no me esperaba aquí. Diga, ¿me matará? ¿No me matará? Vale, pues 44 kills que lo llevamos con la mini Uzi. Odio los putos RPG, de verdad, ¿eh? Los puto odio. Qué asco de puta mierda de... esto, tío, de... RPG. Uf. Cómo lo puto odio, tío. No os hacéis ni una idea, vamos. Ya te digo. Vale. Esto por aquí. Vale, pues conseguimos bastante gunfly. Vamos a echar, chavales, la última partida de hoy. Vale, hoy vamos a terminar un poquito más tempranito. Esto es un arma apoyada, vale. Hay que aprovechar el tema de arma apoyada, porque si no, es una locura. Vale, tenemos todos los de estos ya, todos los accesorios. Vale, vamos a ponerle algo, tío, de accesorio, porque es que esto es una mierda. Le ponemos este. Un cañón así chulo. Un acople. Una empuñadura. Vale. Vamos a ver qué tal va así. Bueno, dentro de lo que cabe no vamos mal. Los tiros lejanos son los que voy a sufrir más, en verdad. ¿Qué me ha tocado? Mapa de... Harhatch. Hostias, qué de tiempo hace que no juego aquí, chaval. Muchísimo tiempo, ¿eh? La P90, ¿cómo vamos? Uf, la P90 todavía le queda, ¿eh? La Bison... Uf, la Bison también le queda un montón. La fama... Mira, la fama no va tan mal. La fama puede ser la siguiente arma que te consiga de oro, ¿eh? Perfectísimamente. Piripim, pim, piripim. Bueno, no sé con qué arma voy. Vamos a jugar con la mío, si a ver qué tal va. Asegurando, Charlie. Tomad y defended las posiciones operativas avanzadas. ¡Os necesitamos en B! ¡Lanza una granada! ¡Cabrón! ¡Va a pillar infraganti! ¿Dónde está? Que alguien me ha disparado. Asegurando, Charlie. Lanza una granada. Enemigo en el andamio. Hostia, qué de gente había ahí. Wow. Mucha gente había ahí, ¿eh? No. Puto timing de mierda. Vale. ¿Ha matado a un compañero? Sí. Confirmo de que va a matar a un compi.
mata otra vez. Aquí hay un objetivo. Joder, vaya paliza, tío. Y todo, así que no tengo problema. Estamos en Bravo, esperad. Lanzando granada. Aseguramos Bravo. Recargando. Perdemos Alfa. Madre mía, ¿de dónde estaba? Oye, la granada que he tirado, ¿qué pasa? Que se la ha pasado por el forro, ¿no? Como lo estoy viendo. Habrán tirado un trofeo, lo más seguro, porque otra cosa. Recargando. Tenemos dos en nuestro poder. Llevamos ventaja. UAV aliado en sí. Ataque aéreo de precisión enemigo. A cubierto. Vale. No más, coño. Están ahí los notas agazapados. Tío, qué puto campero, chaval. Bueno, lo bueno es que esa gente se puede matar rápido. Nadie. Joder, con las piñas, tío. Arriba. Asegurando Charlie. Granada va. Tío, qué momento más malo tengo algunas veces, coño. Tío, con la mierda. Compañeros aquí. Yo te cubro. ¿Están campeando arriba? ¿Dónde me ha aparecido ese tío, Guillo? Es que de verdad. Mira, por todos lados, ¿dónde coño me ha aparecido? Me siento estafado. Tío, este mapa es aburrido, tío. Muy aburrido. Granada va. UAV aliado encima. Comenzamos
Están campeando todo el rato, tío. Es que eso no, eso es. Eso es aburrido, tío. Asegurando Charlie. Así se defiende una bandera, coño. Ah, por culo. Lanza una granada. Hijo puta. Bueno, me puede llevar a todo el mundo eso. UAV enemigo, enemigo en el centro. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para reposar. ¡Granada va! ¡Termita va! Vamos por el culo. Tiro lejano con el lanzacohete, ¿no? La polla. Ah, por culo, me apoyo. Me están disparando. Vale. Un vuelo de la respawn, ¿no? Tenemos un cazavito. Ya. Necesita ayuda. Ha terminado la partida ya. Perdemos, bravo. Posición marcada. Termina la partida. 33 kills, chicos, con la mini Uzi. Yo creo que está bastante bien. Y para ser este mapa, va bien la mini Uzi con estos accesorios. No está mal, la verdad. Mira, yo. Mira, madre mía, lo que me acabo de hacer ahí. Yo no sé cuánta gente me he hecho yo ahí, ¿eh? Creo que me he cargado a 5, creo. Está bastante guay, oye. Nice por mí. Nice totalmente. Así que nada, chavales. Esta ha sido la última partida del directo. Y bueno, vamos a ver cómo hemos terminado con nuestro querido... Con nuestro querido, querido, querido... Camuflaje de la mini Uzi. Desafío conseguir 5 bajas con un ascente. Ah, pues muy bien. Vale, a ver. Mini Uzi. Me queda de este, me quedamos nada y nada y menos. Esto que era el agachado. Este era recargar, que me da igual. Esto es el arma apoyada. Bien. Vale, tiros lejanos lo que creo que voy a ver más complicado con la mini Uzi, la verdad. Pero bueno, chicos, aquí se termina. Espero como siempre que os haya gustado. Que le deis un pedazo de like cuando esté subido a YouTube, ¿vale? Hoy voy a tener la segunda parte, ¿vale? Hoy voy a tener la segunda parte de Road to Materia Oscura en Modern Warfare, ¿vale? Y bueno, a las 11 de la noche tenéis 2 horas, ¿vale? Dentro de 2 horas tendréis... lo que viene siendo la segunda parte. Mañana subiré Red Dead Redemption 2, ¿vale? El primer directo de 2 horitas y pico. Y el jueves subiremos la tercera parte, o sea, esta. Así que nada, chicos, besitos a todos, que disfruten. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Y un saludo para el nuevo seguidor ItMXNU17. Thank you, bro. Hasta la próxima, chao, chao.